muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas, todo lo que hay en medio. Yo soy su amigo Barbitas y una vez más estamos aquí reunidos en la capital del corrido, bien empecherados para repartir la cultura. Fíjense que me encontré en la biblioteca de mi escuela, como siempre, proveedora de muchos de nuestras lecturas. Me encontré este libro de la historia de la Revolución Mexicana. Ahorita que amanezca se van a quitar las sombras. Estoy con el ventilador a todo lo que da, porque además rompí la cadenita y no le puedo. Carmen, se me rompió la cadenita de mi ventilador. Y no le puedo bajar a la velocidad. Pero bueno, les decía, me encontré este libro de José Mancisidor, Historia de la Revolución Mexicana, 12ª edición, Costa Amic Editor. Pero lo que me pareció más interesante de esta personalidad del libro, que inclusive sin abrirlo, sin nada en su contraportada, me atrajo mucho, fue el color de sus páginas, güey. Estas páginas, estos colores, nos indican que este es un libro viejo. En efecto. Pero no nada más viejo de hace 30, 40 años. No, papito chulo. Fíjate que el otro día me puse a checar antes que nada. Fíjate, la primera edición fue el primero de febrero. No, fue en febrero de 1957. O sea, hace 40 años, 60 años mínimo. La parte interesante es que es una edición de 1957 original. Bueno, perdón. Esta es la segunda edición, diciembre de 1959, derechos reservados por el autor. La parte interesante es que, como todos sabemos, en este canal de gente inteligente y conspiranoica, digo inteligente y preguntona, la historia la escribe el que gana, ¿no? Y el que no conoce su historia, como ya hemos dicho un y mil veces, está condenado a repetirla. Pero, ¿qué tal si se reescribiera la historia? ¿Qué tal si conforme fueron pasando los años, fueron eliminando cosas o agregando personajes? ¿Alguna vez han hecho el ejercicio del billete de 50 pesos de ir viendo cómo han ido embelleciendo a Morelos? Vean sus billetes viejitos si es que tienen y váyanlos agregando o poniendo uno al lado del otro para que vean cómo han ido modificando la cara del personaje que representa Morelos, porque además tampoco es el caudillo de la revolución el que estás viendo tú en el billete, güey. Según yo, y si no estoy equivocado, es un escultor de la Ciudad de México, wey. Así de huevos nos pintan y nos cuentan la historia, porque acuérdate que siempre nos vamos a sentir mucho más identificados o nos vamos a sentir mucho más atraídos a un personaje con el que nos podamos identificar, que se parezca a nosotros, pues, a un personaje random, güey, que no tiene nada que ver contigo. Pero bueno, la parte que me interesa es que este, al ser el de 1959, creo que tal vez podríamos encontrar un par de apellidos, un par de nombres, un par de letras, un par de historias que tal vez nos las contaron diferente. Tal vez no, güey. Tal vez sigue todo igual como cuando estabas tú. Perros, hoy amanece inspirado. Pero bueno, sin más por el momento, ni preámbulos. Pues, de opinión, dejémoslo así. Vamos a pasar a la lectura de la historia de la Revolución Mexicana. Y diciéndoles que es la segunda edición, y esta madre trae el sello aquí de 12ª edición. Costa Amic Ediciones, o editor. José Mancisidor, al morir, José Mancisidor dejó una obra importante, la historia de la Revolución Mexicana. Mancisidor tuvo para los estudios históricos no la curiosidad novelista, sino la certidumbre de que, tratados con veracidad, contribuirían a fortalecer los sentimientos de independencia y libertad de nuestro pueblo. En la historia de la Revolución Mexicana,
Mas Isidoro trabajó durante 20 años, fundando la primera cátedra sobre los sucesos de 1910 en la Escuela Normal. Al duro paso de los días, que para un escritor mexicano han sido duros y difíciles, escribió con su estilo directo y claro las páginas de este libro que viene a ser examinado en el conjunto de su obra, el trasfondo de sus novelas. Porque en la época aquí tratada se refieren a los episodios de La Asonada, En la Rosa de los Vientos, Frontera junto al Mar, El Alba de las Cimas, y Se llamaba Catalina. Pasa a segunda solapa. Esta edición de la historia de la Revolución Mexicana viene ilustrada con 18 grabados a página entera, originales de Leopoldo Méndez, Alfredo Salce, Alberto Beltrán, Fernando Castro Pacheco, Francisco Mora, Pablo O'Higgins, Ignacio Aguirre, Luis Arinal e Isidro Campo. 1959, derechos reservados por el autor, primera edición en febrero de 57, perdón, la segunda en 1959, la tercera en tela en 1959, la cuarta en el 64, la quinta en septiembre del 64, la sexta en octubre del 65, la séptima en abril del 66, la octava en marzo de 1967, la novela en septiembre de 1967, la décima edición en abril de 1968, la onceava en septiembre de 1968 y la doceava, misma que nosotros tenemos, corrijo, fe de ratas, ¿no? Al votar por... vamos a mantenernos sin política en este video. 12 edición, abril de 1969, impreso en México. Pero bueno, pasa la segunda solapa. Ok. Oh, El Alba de las Simias y Se llamaba Catalina. Cada vez que de Mancisidor se escribe, se recuerda el epígrafe de su volumen de ensayos. No sé si mereceré que alguna vez adornen mi féretro con corona de laureles, pero debéis colocar una espada en mi tumba, porque fui valiente soldado en la lucha por la liberación de la humanidad. Estas palabras de Heine son también suyas, porque explican su fervor, humildad y esperanza de que los hombres disfrutaran algún día de la libertad y la alegría, paz y cultura. No es otro del tema de este libro, la lucha del pueblo mexicano por su vida misma. Voy a llorar. Y bueno, otra vez las ediciones, ¿no? Ediciones hasta la fecha se quedaron en la onceava edición en septiembre de 1968. Esta edición, que consta de 2000 ejemplares, se acabó de imprimir el día 25 de abril de 1969 en los talleres gráficos de Lito Offset Álvaro, México 1 DF. ¿Y saben qué? También se me olvidó decirles antes de que empecemos con la lectura, que la parte interesante es que yo creo que cuando escribieron esta madre, güey, te traían más fresca la revolución, güey. No, los vergazos acababan realmente de pasar, güey. Pero bueno, nota. La primera edición de la historia de la Revolución Mexicana, del ilustre polígrafo José Mancisidor, se editó en 1957. Y la edición de 2000 ejemplares, aunque de elevado costo, se agotó con prontitud. La prensa, la crítica especializada, los maestros y los estudiantes, los políticos y los sociólogos, los estudiosos y el público en general prestaron la más favorable acogida a este libro, una de las obras póstumas del historiador, novelista, maestro y periodista que trabajó incansablemente por su pueblo y por la humanidad, fallecido en 1956. Las ediciones segunda y tercera de Historia de la Revolución Mexicana, a la rústica y en tela, aparecieron el mes de diciembre de 1959, a fin de que el gran público pudiera adquirirlas en 1900. No sé, está borrado el número, fíjate, pero supongo que en el 60. Y las considerase como una aportación bibliográfica al 50 aniversario de la Revolución Mexicana de 1910, sí, en el 1960. La presente octava edición, confirmación definitiva del éxito rotundo de la obra, aparece bajo nuestro signo editorial en el mes de abril de 1966. Después de muchos meses de encontrarse agotada, la edición anterior en el mundo liberó a toda la República. Libromex Editores, SDRL. O sea, piénsalo, güey. Si estaban celebrando el 50 aniversario de la Revolución, quiere decir que si había alguien, o sea, que esa generación de personas, ¿no? Digamos que a los que no les tocó vivir la Revolución, pero nacieron después de la Revolución, sus papás, güey, les platicaban de viva voz las historias, así como tu papá, güey, te platicó sus historias del 68, güey.
Pero bueno, él es José Mancisidor, señoras, señores, mucho gusto. José Mancisidor, la banda, José Mancisidor. El rostro de José Mancisidor, por Juan Rejano. Andad la tierra, rodead el mundo. Si anida en vuestros ojos la ternura, veréis en cada pueblo la imagen diferente del dolor. México está sentado en un inmenso nopal lleno de mínimos puñales, donde el sol se hace añicos de sangre y las humanas lágrimas resbalan como lluvia nocturna. De tarde en tarde se levanta como una cordillera, forja el rayo de un hombre necesario. Tal vez deba decir Morelos, Juárez, Zapata, Cárdenas. Se yergue y se pone en marcha. Entonces, delante de la pálida muchedumbre que avanza, ¿acaso o sea posible distinguir un rostro en cuya frente brota una luz de firmeza y alegría? Y en la mirada, el ala de un augurio. José Mancisidor iba delante de su pueblo. Quería enseñarlo a despertar. Quería que aprendiese a reír en su amargura, a encontrar en la niebla su horizonte. Solo blandía una pluma. Nunca tuvo más que una pobre pluma para morirse de hambre, para batir al fariseo y recoger el llanto del caído. Yo vi ese rostro un día, a la luz de un relámpago en España. Y recuerdo una estrella entre lo abrupto y una paloma de agua sobre el fuego. Daba la mano y recordaba es vida. Abría la palabra y se encendía el corazón de Anáhuac. Hombres así, panales, nunca yertos, ¿cómo puede llevárselos la muerte? Tan callado, iba delante de su pueblo mañana. Con el alba volverá a estar aquí y para siempre. México, agosto de 1956. Historia de la Revolución Mexicana. 1. El Porfiriato. La muerte de Juárez y el Partido Militar. Con la derrota de los conservadores mexicanos en Pueblétaro, en Querétaro, y el fusilamiento de su emperador, Maximiliano, la política mexicana adquirió nuevas modalidades. Ahora, las luchas que en México iban a desarrollarse se efectuarían en el seno del Partido Liberal triunfante, porque consumada la victoria de los patriotas nacionales bajo la dirección de Juárez y el grupo liberal exaltado en el cual se apoyó, el Partido Conservador, con su oscuro programa reaccionario ultramontano, quedó descartado de la lista política para siempre. En cambio, en las filas del propio Partido Liberal victorioso, se incubó una poderosa corriente política militar dispuesta a arrebatarle el poder a Juárez y a aquellos que, viendo en él al salvador de la patria, habían decidido que fuera él mismo quien continuara, para cumplirle hasta sus últimas consecuencias, la obra años antes iniciada. Durante la rebelión militarista provocada por los amigos partidarios del general Porfirio Díaz, con el nombre de La Noria, Juárez puso a contribución, una vez más, sus indomables energías. En medio de estas peripecias de la guerra, que hacían mantener indecisa la victoria y viva y creciente la agitación de la República, que no tenía entonces otra preocupación que la política, Juárez hacía frente a tan terribles dificultades aumentadas todavía por la escasez del tesoro público, agotado con tantos gastos extraordinarios, y más todavía con la formidable oposición que se había organizado en el Congreso, que combatía la concesión de nuevas facultades que él pedía y que apoyaba con la autoridad de la Revolución. La muerte repentina de Juárez, arrebatándole su bandera a la revuelta, abrió un breve paréntesis de paz en el país. Porfirio Díaz. La desaparición de Juárez del escenario de la política nacional acusó, aunque algunos no lo entendieran así, la desaparición del único caudillo civil capaz de dominar al militarismo naciente. El Partido Militar continuó trabajando a las sombras y sí, es cierto que obligado por las circunstancias, despuso su actitud rebelde. También lo es que jamás abandonó sus propósitos de adueñarse del poder. Su jefe, el general Porfirio Díaz, formado en las luchas por la reforma y contra la intervención, gozaba de justo privilegio entre sus compañeros de armas y de algún renombre en los círculos políticos del país. Venía el general Díaz de los estratos más humildes de la población mexicana. Su niñez se desarrolló en medio de mil penurias, aunque no por eso dejó de recibir de su madre creadoras enseñanzas. Fieles amistades además influyeron en su vida, entre ellas la de Marcos Pérez, el cual, según el propio general Díaz,
le sirvió de mucho para mejorar su situación de muchacho pobre y desvalido. Fue precisamente en el hogar de Marcos Pérez, en donde el general Díaz trabó una amistad con Juárez. En Juárez vio Díaz en esa época el único hombre capaz de llevar a buen fin los principios liberales de su tiempo. Debido a la revolución de Ayutla, la decisión de su porvenir, ya antes de la invasión norteamericana se había alistado a la Guardia Nacional. Díaz volvió a su condición de civil sin haber disfrutado de oportunidad para batirse contra los invasores. En 1854, optó por el movimiento político-militar encabezado por el general Álvarez, cuyos fines inmediatos no eran sino los de derrocar a Santa Anna y terminar así con su oprobiosa tiranía. Y luego, a lo largo de la guerra de 3 años, sus actividades estuvieron ligadas a la causa liberal. En la lucha contra la intervención francesa, Porfirio Díaz fortaleció su personalidad como soldado cumplido, valiente y patriota. Participó en la Batalla de Puebla en 1862 y fue él quien con sus exhaustas caballerías persiguió al derrotado ejército de Laurences. Se significó igualmente en la defensa de la misma ciudad en 1863, logrando escapar después de haberse entregado prisionero, de acuerdo con las ejemplares estipulaciones de la rendición del ejército mexicano ante Foray. Marchó más tarde rumbo a Oaxaca y obligó, con su dinamismo, al desgaste de hombres y material de guerra al enemigo, que a las órdenes directas de Bazaine se movilizó sobre aquella plaza con sus mejores elementos. Hecho otra vez prisionero, escapó nuevamente de sus aprehensores, forjando su posibilidad con tales rasgos de audacia, hasta transformar lo histórico en legendario. Cuando Maximiliano y los generales traidores que lo acompañaban se encerraron dentro de los muros de Querétaro, Díaz hizo acto de presencia frente a Puebla, plaza que asaltó y tomó el día 2 de abril de 1867. Salió enseguida al paso de Leonardo Márquez, quien avanzaba para atacarlo por la retaguardia, al que derrotó por completo. Luego asedió México y entró en la capital de la República el 21 de junio de 1867. Un hecho subrayado por sus panegiristas ayudó a robustecer la personalidad del general Díaz. Él mismo lo relata. A pesar de las alternativas de la campaña y de los frecuentes cambios en el personal de los empleados de la comisaría, pude llevar una cuenta de todos los caudales que manejé, que comenzó el 1 de octubre de 1865, con el dinero que capturé a Vizoso en Tulancingo, y terminó con la entrada del gobierno federal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Durante el sitio de México, logré pagar con puntualidad, no solamente a sus haberes a la fuerza, que estaba a mis órdenes, sino hacer con regularidad los demás gastos públicos del territorio en donde ejercía el mando, y hasta tener un sobrante en mis arcas. Los ingresos de que disponía fueron las contribuciones ordinarias de los estados que se hallaban a mis órdenes, y algunas multas o composiciones que hice con personas que residían en la capital o en los estados, que tenían sus fincas o propiedades fuera de ella, y que se habían comprometido con Maximiliano, por lo cual habían incurrido en la pena de confiscación, como aconteció con el licenciado D. Pedro Escudero y Echanove. Conseguí además, bajo mi crédito personal, y luego que ocupé la capital, 2 préstamos importantes, uno de 50.000 que me facilitó el señor D. José de Teresa, y otro de 200.000 que me proporcionaron varios comerciantes extranjeros, principalmente ciudadanos de Estados Unidos, por intermedio del cónsul general de este país, Mr. Marcos Otterburg, y cuyos préstamos fueron reembolsados antes de la llegada del señor presidente Juárez a la capital, a cuyo ministro de Hacienda, en su oportunidad, se entregó una existencia que resultaba en caja del cuerpo del ejército de mi mando, de 87.232.19 CS. Pero la publicidad de Díaz se hace, y hace a los suyos. No es solo un elemento de perturbación en la vida de la República restaurada, sino una acción claramente política. El principio de la no reelección ha crecido así su prestigio. Aspiró como representante de la corriente liberal militarista de la presidencia de la República, y a fin de enmascarar sus ambiciones, proclamó principios políticos que, como el de la no reelección, esgrimió primero contra Juárez y más tarde contra Lerdo de Tejada. Sin embargo, muerto Juárez y elevado al poder Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz tuvo que desplegar su bandera antirreeleccionista y someterse de buen o de mal agrado.
a los hechos. Mas el día en que aquel decidió su permanencia en el poder, el postulado de la no reelección tornó a cobrar actualidad. El plan de Tuxtepec, reformado en el campamento de Palo Blanco, coincidía en su principio antirreeleccionista con el de la Noria. Pero el oportunismo de la tesis antirreeleccionista quedaba al descubierto, muy a su pesar, puesto que desde muy antes, cuando Juárez pugnaba aún por destruir todo vestigio intervencionista, el general Díaz trabajaba ya para arrebatarle el poder. Sitiaba Querétaro el general Escobedo, afirma Iglesias Calderón, cuando se le presentó una comisión que iba a proponerle la formación de un partido militar, cuya jefatura se rifaría entre los generales Escobedo, Corona y Díaz para le llevar la presidencia al designado por la suerte. Pues no era justo, agregaban los comisionados, que don Benito Juárez siguiera de presidente y cogiera las ventajas del triunfo, cuando ellos eran los que habían conseguido, a costa de su sangre y con el peligro de su vida, la respuesta de Escobedo. Cuando ellos eran los que lo habían conseguido a costa de su sangre y con el peligro de su vida. La respuesta de Escobedo dio al traste con la maniobra del general Díaz. Pero jamás dejó este de pensar en los medios para satisfacer sus propósitos. El general Díaz se acuesta a las 10 pensando en el poder y despierta a las 5 con el mismo pensamiento, decía el general Naranjo. Juárez había logrado, protegido por su indiscutible prestigio, hacer fracasar la rebelión de la Noria. Lerdo, a quien le faltaban los arrestos, a quien faltaban los arrestos y la autoridad de su antecesor, sucumbió arrollado por la de Tuxtepec. Porfirio Díaz, tras el postulado antirreeleccionista, trató de dar vistos de desinterés a lo que no era, en verdad, sino desorbitada ambición. Cámara. Lerdo e Iglesias. Quizás si Lerdo hubiera conseguido conservar la unidad del grupo liberal con que siguió a Juárez, Díaz no habría obtenido la victoria que fracasaba en Icamole y dudosa en la colina de Tecuac. Vino a consumarse por la deserción de las fuerzas de la Torre ante las tropas de Manuel González. Mas Lerdo no solo se vio obligado a batirse contra Porfirio Díaz, sino también contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Iglesias, quien reclamó para sí, después de la función electoral del 26 de septiembre de 1876, el poder. Iglesias reprochó al Congreso haber consumado un golpe de Estado al declarar e investido a Lerdo, con personalidad legal para ocupar, reeligiéndose, la presidencia de la República. Y en su protesta proclamaba que, sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie. Por ello perdió Lerdo las fuerzas de Antillón, que en Guadalajara secundaron a Iglesias. Y así pudo el general Díaz, derrotado en Icamole, enderezar la causa de su inquietud que parecía, otra vez, perdida. Quizás sin estas circunstancias hubiera fracasado nuevamente, pero el rompimiento entre Lerdo e Iglesias, igual que la ayuda que recibiera algunos sectores capitalistas norteamericanos, obraron en su favor. Los gobiernos de Porfirio Díaz y Manuel González. Victorioso el partido militar y ocupada la Ciudad de México por las fuerzas rebeldes, Díaz, de acuerdo con lo estipulado en el plan de Tuxtepec, conquistó la presidencia, designó sus colaboradores y, a fin de hacerse cargo de la campaña contra las fuerzas iglesistas de Antillón, dejó como su sustituto al poder al general Juan N. Méndez. Pero derrotado Antillón por el general Martínez, Díaz retornó a la capital y fue electo presidente de la República para el periodo de 1877 a 1880. No tardó, sin embargo, en manifestarse una vigorosa corriente oposicionista, que aunque desvertebrada y sin dirección, inició una serie de conspiraciones y rebeliones armadas encabezadas por el general Escobedo, por el general Palacios, por el general Ramírez y por algunos otros jefes militares inconformes con el espíritu de violencia que había llevado al general Díaz al gobierno de la nación. Pero todos estos brotes, por su falta de organización y coherencia, fueron fácilmente reprimidos. Sin embargo, ningún acto represivo alcanzó los siniestros perfiles que el perpetrado por el general Mier y Terán contra un grupo de civiles veracruzanos el 25 de junio de 1879. Sayas Enríquez, que era a la sazón del juez de distrito de la ciudad de Veracruz, ha explicado ya hasta qué grado recayó una seria responsabilidad en el desarrollo de estos hechos. Sobre el propio general Díaz, a mi juicio, dice, el general Porfirio Díaz, presidente constitucional de Estados Unidos Mexicanos, es no solamente el culpable, sino el principal responsable de los asesinatos perpetrados por el general Luis Mier y Terán en la Plaza de Veracruz en la madrugada del 25 de julio de 1879.
el procedimiento, ilegal y violento, la condición nada vulgar de las víctimas y lo súbito de los hechos, causaron a la vez en todo el país sorpresa y repugnancia. Pero el terror que en medio de la reprobación produjo hizo callar la voz pública, que para tener un desahogo lanzó todos los cargos sobre el gobernador del estado, aunque nadie dudaba de que solo había cumplido órdenes del presidente, refiere Rabasa. Díaz ponía de relieve donde los primeros momentos de su gobierno, los métodos, los procedimientos, las medidas violentas, sin detenerse en su índole sanguinaria, que estaba decidido a implantar. Pero, para cumplir con todos sus objetivos, le era necesario retener el poder o hacer que éste recayera en un hombre de su confianza, al cumplírsele el término de su mandato. ¿Y quién mejor que el hombre que con su presencia había resuelto, en su favor, los sucesos de Tecuac? Llegaba, sin embargo, el tiempo de decidirse, y el general Díaz no se decidía. La reelección era todavía aconsejable, y aún estaban vivos los ofrecimientos de los de la Nora y Tuxtepec. Allá en Nayarit, un soldado salido de sus propias filas, el general Miguel Negrete, se lanzó a la lucha con una bandera no muy limpia. Díaz buscaba una solución adecuada a sus designios. La iniciativa del Congreso de Morelos, con su carácter reeleccionista, había levantado ya una ola de protestas de parte de las legislaturas de algunos estados. Pero quedábale a Díaz el recurso de continuar sin directamente por medio de la segunda persona. Al fin, por la clase, cómplice por la misma historia revolucionaria y, naturalmente, sumiso por razones de jerarquía militar que se añadieran a la gratitud por elevación. Buscó en torno suyo esa personalidad y vio inmediato así, el frente del Departamento de Guerra, a un hombre de quien le separaban antiguas diferencias y con quien se sentía ligado por vínculos contraídos en el triunfo reciente. Estos prevalecieron sobre aquellas, y desde entonces la candidatura oficial quedó en fervor del general y ministro. Era Manuel González. El 5 de febrero de 1880, González dio a conocer desde Tepic las bases de su programa, en el cual ofrecía a México un activo y buen gobierno. Esto es, una administración que llenara las necesidades públicas sin permitir que éstas dieran pretexto a especulaciones privadas. Casi me la creo. No fue, empero, el régimen del general González, sino un engrane de la gran maquinaria porfiriana, pese a las divergencias que por su ambición de poder pudieron haberlo distanciado del general Díaz. Su obra se ajustó fielmente a la que el porfiriato desarrolló a lo largo de los años, como una consecuencia lógica del papel que uno y otro representaban al servicio de las nuevas fuerzas económicas y políticas que ahora entraban en juego en el país. Porfirio Díaz dejó abierta, habilidosamente, la puerta para su retorno al poder. El 5 de mayo de 1878 se elevó a rango constitucional el precepto de la no reelección, pero cabe dudar de ello al ver que ese mandato creció de la enérgica y decisiva forma que debió de haber tenido para responder de una manera cabal y perfecta a los anhelos de la revolución, puesto que se limitó a prohibir la reelección continuada del presidente y de los gobernadores, permitiéndola alternada, esto es, después de transcurridos 4 años de cesantía. Así queda patente que todos aquellos graves motivos expuestos en sus 3 planes, el de la Noria, el de Tuxtepec y el de Palo Blanco, no fueron más que pretextos para revolver al país, provocar la guerra civil, derrocar a Juárez y a Lerdo, y usurpar la presidencia. Está interesante, ¿eh? La verdad, bastante bien narrado. Tenía miedo de que no me gustara. Leí las primeras páginas, me atrajo, pero no sabía si me iba a absorber. Y no me gusta dejarlos a medias. Gracias por venir. Recuerden comentar, dar un like, un dislike, una mentada de madre si les está gustando el contenido. Chido. Besos. Retorno de Díaz al poder. Por tanto, el 1 de diciembre de 1884, tornó Porfirio Díaz a la presidencia de la República, para no abandonarla, ya, sino impelido por la revolución. Sus pangresistas han puesto de relieve, tratando de justificarlo, sus ambiciones. Al aproximarse nuevamente la época de las elecciones, varios estados se unieron pidiendo la continuidad en poder de un hombre tan evidentemente apto y merecedor de ocuparlo. Más bien,
que exponer al país de los peligros de la reelección bajo un jefe menos, de menos aptitud de honradez. Díaz, personalmente, consideró que no era acuerdo perder la confianza en las promesas dadas y en la observación de las leyes, tanto más que la enmienda sobre la no reelección era considerada como el fundamento de la paz y seguridad, de los que dependía el adelanto del país y su buen nombre entre las naciones. Sin embargo, en el presente caso, fue de parecer que el periodo presidencial de 4 años era demasiado corto para un país inquieto como México, que requería, por algún tiempo, un gobierno fuerte y no uno demasiado restringido. Con todo, no le pareció conveniente externar esta opinión por el momento. De tal modo, después de haber preparado su retorno al poder, Porfirio Díaz pensaba ya, mirando hacia el futuro, en la ampliación del periodo presidencial, aspiración que había de convertir en realidad más adelante. Tan, tan, tan. El porfiriato, el capitalismo yanqui y su expansionismo. En el estado actual de la civilización del mundo, decía Napoleón al general Foray desde Fontainebleau en 1862, la prosperidad de América no es indiferente para Europa, puesto que alimenta nuestra industria y hace vivir nuestro comercio. No tenemos ningún interés en que la República de los Estados Unidos se apodere de todo el Golfo de México, domine desde ahí las Antillas y a la América del Sur, y sea la única dispensadora de los productos del Nuevo Mundo. Si, por el contrario, por las armas de Francia, México se constituye en un gobierno estable, habremos puesto un dique insuperable a las invasiones de los Estados Unidos. En cuanto al príncipe que pudiera subir al trono de México, se verá obligado a obrar siempre en los intereses de la Francia, puesto que no podrá siquiera sostenerse sino por nuestra influencia. Lo voy a volver a leer porque hoy tiene mucha relevancia lo que acabamos de leer en el 2023. El capitalismo yanqui y su expansionismo. En el estado actual de la civilización del mundo, decía Napoleón al general Foray desde Fontainebleau en 1862. 1862. La prosperidad de América no es indiferente para Europa, puesto que alimenta nuestra industria y hace vivir nuestro comercio. No tenemos ningún interés en que la República de Estados Unidos se apodere de todo el Golfo de México, domine desde ahí las Antillas y a la América del Sur, y sea la única dispensadora de los productos del Nuevo Mundo. Si, por el contrario, por las armas de Francia, México se constituye en un gobierno estable, habremos puesto un dique insuperable a las invasiones de los Estados Unidos. En cuanto al príncipe que pudiera subir al trono de México, se verá obligado a obrar siempre en bien de los intereses de Francia, puesto que no podrá siquiera sostenerse sino por nuestra influencia. La resistencia de los patriotas mexicanos, 1862 y 1867. El triunfo de los antiesclavistas en los Estados Unidos, 1865. La derrota de Dinamarca por los prusianos, 1864. La victoria de Alemania contra Austria en Sadowa, 1866, sin dar tiempo a Napoleón para intervenir como árbitro de los destinos europeos, mientras Prusia obtenía el Schleswig-Holstein, Hannover y la jefatura de la nueva Confederación Germana del Norte. Todo unido obligó a Napoleón III a retirar sus fuerzas de México y con ello a abandonar su sueño imperialista sobre tierras mexicanas. Quedó pues el campo libre al expansionismo norteamericano. México había experimentado ya en su geografía la violencia imperialista de los Estados Unidos, perdiendo más de una tercera parte de su territorio al firmarse los tratados de paz en 1848. Ahora, eliminado Napoleón, México se ofrecía al capitalismo norteamericano como una magnífica y halagadora perspectiva. ¿No incurrió el capitalismo yanqui en los mismos vecinos, en los mismos vicios del capitalismo europeo? Joven, dúctil, con más capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones históricas prevalecientes en nuestro país, aprovechó los servicios de un caudillo nacional
con simpatías y prestigio sobre el pueblo mexicano, en beneficio de sus intereses. La caída de Maximiliano había marcado ya, en la historia de México, la desaparición de los conservadores ortodoxos. Surgía ahora un nuevo tipo de conservador, cifrando sus esperanzas en los Estados Unidos. O sea, salimos de la mierda para irnos a la caca. Ligas del general Díaz con algunos sectores norteamericanos. Y al que no le guste cómo me expreso de los demás países, que me digan dónde nos vemos con su arma de preferencia, yo voy a usar un machete y nos matamos. Ligas del general Díaz con algunos sectores americanos. Norteamericanos. Que el general Díaz había trabado contacto con algunos sectores norteamericanos interesados en la vida de nuestro país, no tiene duda. Ya desde el año de 1883, en que contrajo matrimonio con doña Carmen Romero, su viaje de bodas a los Estados Unidos obtuvo una gran resonancia. Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, y hasta la gente en general, se apresuraron a tributar los honores al más prominente entre los mexicanos, relata Bancroft. La gente de sociedad se vio hasta cierto punto contrariada por no haber conseguido que asistiera a todas las numerosas recepciones que se le tenían preparadas. Pusiéronse a su disposición trenes especiales que fue recibido a cada ciudad por comisiones nombradas ad hoc con las corteses contenciones y atenciones debidas a tan ilustre huésped. No se olvide que durante 1875, tanto Díaz como Mena y González gozaron de impunidad para sus preparativos de rebelión contra el gobierno de Lerdo de Tejada. Desembarcados en Nueva Orleans, pudieron llegar a Brownsville sin mayores contrariedades. Luego de vuelta en Estados Unidos, después de su desastre en Icamole, ninguna dificultad tuvo el general Díaz para embarcar rumbo a Veracruz, en el City of Havana, siendo a su paso por la vecina república saludado y seguido por las felicitaciones y simpatías de los norteamericanos. Y aunque para desembarcar en Veracruz rechazó toda ayuda oficial norteamericana, porque no quería deber a los Estados Unidos nada absolutamente. Sí estuvo dispuesto a recibirla de amigos particulares, ya sean de esta nación o de otra, como la recibió realmente hasta lograr sus propósitos. Está clara, pues, la ayuda que el general Díaz recibió de ciertos círculos expansionistas yanquis, los que veían en él al hombre fuerte, llamado a imponer la paz en México. Una paz propicia, naturalmente, a sus propósitos inversionistas. De tal modo, liberado México de Francia, el capitalismo europeo perdió su hegemonía en nuestro país y fue sustituido rápidamente por el capitalismo norteamericano. A tal empresa contribuyó, y no poco, Porfirio Díaz. Para todos aquellos que dicen que fue el mejor presidente de México, yo creo que lo podríamos discutir ardua y tendidamente, pero con una condición: no se vale traer argumentos de Facebook. En fin, la penetración capitalista extranjera. Como que soy bien alburero, y luego estos libros viejitos como yo, con más canas que yo, son muy penetraciones capitalistas extranjeras. El capital norteamericano necesitaba exportar de México las materias primas urgentes a sus industrias. Así, el cumplimiento de este objetivo intensificó la explotación de nuestras campas asesinas, de nuestras capas campesinas, tarea para la que disfrutó, como históricamente sucede en estos casos, de la ayuda de los latifundistas nacionales y del clero. Los que no sepan qué es el clero, es la iglesia, los pedófilos esos que le rezan a un güey crucificado. Sostén de todo sistema feudal que gravita, en todo caso, sobre la miseria campesina. De aquí que el hecho en la penetración capitalista que México sufrió, el capital extranjero contara, como sus mejores aliados, con los elementos feudales que ahogaban la vida de la nación. Dije que no iba a hablar de política, pero me está costando muchísimo trabajo. La burguesía nacional, incipiente aún, no resistió la penetración capitalista interior. Para poder explotar a la clase campesina e impedir el crecimiento de la burguesía nacional, los imperialistas trataron de conservar el carácter agrícola de México,
La producción de enormes cantidades de materia prima por los capitalistas extranjeros los convierte en ricos hacendados. Organizan plantaciones, concesiones forestales, mineras y petroleras, todo lo cual requiere amplias concesiones agrícolas. Por eso, la mayoría de las concesiones extranjeras en las colonias y semicolonias tienen un carácter semifeudal. Tales fueron las condiciones a que México quedó reducido a lo largo de los 30 años de dictadura dictadura porfiriana. A los Estados Unidos le eran indispensables materias primas. México debía aportárselas. Estados Unidos, decía el general Grant, necesita importar productos tropicales, azúcar, café, tabaco, que exporta de Cuba y de Brasil, adquiriéndolos al precio de 300.000 anuales. No tengo duda de que con la construcción de ferrocarriles podríamos adquirir de México estos productos que, en vez de traerlos de países antidemocráticos, esclavistas y de excesivos derechos aduanales, lo tendríamos de un país republicano cuyos derechos de explotación y de exportación son menores. ¿A qué precio? Ya no al de nuestro dinero, sino al de nuestros productos, maquinaria, herramienta, artefactos, que remitiremos a cambio de frutos. Cuando se organicen para empezar a quemar cosas, me mandan un mensaje. Los ferrocarriles. La consigna estaba dada. Así surgió la fiebre constructora de ferrocarriles, obediente, no a las propias necesidades nacionales, sino a las exigencias del capitalismo inversionista. Los contratos firmados con los capitales norteamericanos e ingleses obligaban al gobierno mexicano a subvencionar a los inversionistas extranjeros con sus formas, con sumas que fluctuaban entre 6.000 pesos por kilómetro de vía construida en terreno plano y 20.000 pesos por kilómetro de vía construido en terreno montañoso. 2. A ceder a los capitalistas contratantes el derecho de aprovechar gratuitamente las tierras indispensables para la construcción de las vías férreas. 3. A conceder a las empresas inversionistas la facultad de determinar el rumbo sobre los trazos ferrocarrileros debían de verificarse. Autorizar a los capitalistas extranjeros para valerse del trabajo obligatorio de las provisiones de las poblaciones próximas a la construcción férrea, con un salario que rara vez excedía 50 centavos por jornada diaria de trabajo. Condenado en esta política ferrocarrilera, seguida por el gobierno porfiriano, Quevedo y Subieta comenta: en las concesiones ferrocarrileras otorgadas desde 1877 hasta 1881, había venido reinando un elemento protector constante. Era este la subvención del gobierno. Esta subvención nunca bajaba de 6.000 por kilómetro. Añadíanse otras sumas, pagaderas, una al año, al siguiente de hecha la concesión, y otras algunos años después durante un plazo de 1 hasta 10. Ahora bien, considerando que las concesiones otorgadas eran 40 y algo más, y con vista del cómputo numérico de las subvenciones respectivas, resultaba que el gobierno mexicano tenía que pagar a los concesionarios en 10 años, aun calculando que muchas concesiones caducasen, una suma total de unos 100 millones de pesos. Güey, 100 millones de pesos cuando las monedas eran de plata y oro. 100 millones de pesos cuando el dinero sí existía y no era una pinche mentira digital de atole con el dedo que les dan a todos. 100 millones de pesos cuando a la gente le pagaban centavos, güey, porque eso era lo que valía el dinero. El dinero valía su peso, no lo que te decía un estado en decadencia. No terminó aquí con todo el absurdo ferrocarrilero. En 1908, por sugestión del secretario de Hacienda del gabinete del general Díaz, se inició la llamada nacionalización de los ferrocarriles. De acuerdo con el proyecto aludido, el gobierno mexicano participó en la competencia entablada entre los capitalistas extranjeros, apoyando invariablemente a los capitalistas más poderosos en contra de los menos fuertes. Tal actitud produjo al fin el monopolio ferrocarrilero de la casa Speyer, con matriz en Nueva York y Londres. Conseguido esto, el gobierno mexicano puso en práctica su decisión de nacionalizar los ferrocarriles, adquiriendo el 51% de las acciones de los ferrocarriles, para la cual se comprometió por una suma equivalente a 250 millones. Por lo que hay que subrayar que tanto en México, con el 51% de las acciones ferrocarrileras, quedaba dueño solo de las vías e inmuebles de las estaciones,
El trust mencionado, con el 49% de las restantes acciones, ejercía su derecho sobre todo el material rodante. Por algo, José Yves de Limantour, en el informe presidencial de 1908, acentó estas palabras. Una nación sufre en su crédito como país propicio para la inversión de un capital extranjero, cuando pierden sus dinero los millares de personas que compran acciones y obligaciones. Y no debe perderse de vista que el extranjero se juzga del estado y de prosperidad de un país por la cotización de los títulos de deuda pública y de los emitidos por las compañías de ferrocarril. ¡Chinga tu madre! Luis Cabrera, al referirse a esta cuestión, comentaba que los científicos, a pesar de su ciencia, no habían logrado nacionalizar las líneas nacionales. Las minas. En un país cuya misión, por designio del capitalismo exterior, no fue sino la de producir materias primas, solo se procedió a la explotación de industrias atractivas. Las antiguas minas, propiedad de españoles y mexicanos, pasaron a manos extrañas, quedando en poder de capitalistas yanquis las más productivas. Tanto Alexander R. Shepard como Quimby y Appleton hicieron importantes inversiones sobre minas en Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chihuahua, ensayando por primera vez en el distrito de Galeana la explotación del carbón de piedra. Nuevos capitalistas de origen norteamericano se volcaron sobre la industria minera de Santa Rita, en Rosario, en San Antonio, en Río Grande, mientras a lo largo de Sinaloa y en Sonora se verificaban nuevas exploraciones por agentes de las empresas de Arizona y Nuevo México. En tales inversiones, siempre el capital norteamericano aventajó al capital europeo. Sin embargo, capitalistas franceses lograron algunas concesiones como las de Santa Rosalía, Baja California, consiguiendo que el gobierno mexicano construyera, a su costo, un puerto artificial en beneficio de la empresa de voleo. Puede afirmarse que habiendo sido adquiridas las minas más productivas por inversionistas norteamericanos, las restantes dependían naturalmente de los mismos yanquis. Paréntesis cultural. Ya me relajé, le pegué a la pared, hice berrinche. No puedo permitir como mexicano que estas cosas no me emputen. Pero lo que sí les puedo decir es que ya lo habíamos platicado también. De hecho, la primera vez que leímos o escuchamos este apellido tan fino de Yves Limantour fue cuando leímos El último brindis de Porfirio Díaz. Por ahí lo tengo, escúchenlo, leanlo, me dicen qué pedo. Pero la inversión extranjera, nada más para los que no estén enterados, si me equivoco, que me corrijan aquí abajo. La inversión extranjera es cuando, digamos, llego yo, hablo con algún presidente, le digo que quiero poner un negocio en el cual el presidente va a estar involucrado a su salida de su presidencia. Obviamente esto se tiene que hacer con presidentes que entran y salen. No se puede hacer en otros lugares donde los presidentes son vitalicios, porque pues al no salir no les puedo yo ofrecer su chayote legal, güey. Entonces, la inversión extranjera básicamente es, llego yo, digo que quiero poner N en N lugar, el gobierno de ese lugar se encarga de toda la construcción y todo el gasto estructural que se tenga que hacer, de poner todos los servicios necesarios y de dejarme a mí, inversor extranjero, la planta lista para que llegue yo nada más a construir lo que vaya yo a hacer, mis pendejaditas, güey. Pero toda la demás infraestructura necesaria, que es realmente lo caro, güey. O sea, todo lo fuerte lo hace el gobierno. Y te lo hace porque en teoría tú vas a venir a dar trabajo. Chinga tu madre, güey. Pero bueno, esa... Palabras más, palabras menos. Vulgaridades más, vulgaridades menos. Es cómo funciona la inversión extranjera. Si me equivoco, que alguien que sepa más me corrija en los comentarios. El petróleo. La historia de la industria petrolera en México nació en el siglo presente y está ligada a los nombres de Wedman Pearson y Edward L. Doheny. Al poco tiempo, los monopolios más poderosos del mundo, la Standard Oil norteamericana y la Royal Dutch Shell holandés, hincaron también sus raíces en nuestro suelo. No obstante, ya con anterioridad, México había sido campo de exploraciones petroleras. En 1869 se organizó la Compañía Exploradora del Golfo Mexicano.
y, a finales del siglo pasado, se construyeron la London Oil Trust y la Mexican Oil Corporation. Pero fracasados estos intentos, no fue sino hasta principios de la era actual, cuando la historia del petróleo empezó a escribirse. El 24 de diciembre de 1901, se expidió la primera ley petrolera, estableciéndose en ella la facultad del gobierno federal para otorgar concesiones en las zonas pertenecientes a la nación, a las compañías que se establecieran en el país. El legislador mexicano concedió en dicha ley franquicias y toda clase de facultades a los que encontraran petróleo. Franquicias tales como la explotación, expropiación a su favor de terrenos petrolíferos, la importación libre de derechos por una sola vez de las máquinas para refinar petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno y para la elaboración de toda clase de productos que tuvieran por base el petróleo crudo, las tuberías necesarias para la industria, los accesorios para las tuberías, bombas, tanques, barriles de hierro o de madera, gaseómetros y materiales destinados a los edificios que fuera necesario construir. El capital invertido en la explotación petrolera queda libre por 10 años de todo impuesto federal, excepto el timbre a igual franquicia. Se daba a todos los productos de la explotación, mientras no pasara esta a ser propiedad de terceras personas. Tanto la ley de Juárez como la de Maximiliano, 1863 y 1865, habían entrado en desuso. El Código de Minería del 14 de enero de 1884 autorizó a explotar libremente, sin que fuera necesaria concesión ninguna, los aceites y combustibles de la nación. Y solo hasta 1912, así que la revolución había arrojado del poder a Porfirio Díaz, Madero impuso el primer gravamen a la industria petrolera. Luego, Carranza decretó un impuesto a la producción, y en 1921, donde el gobierno de Obregón se creó el impuesto sobre las exportaciones. No obstante, en 1901 la producción petrolera apenas alcanzó 10.345 barriles, pero más tarde, pasada la Primera Guerra Mundial, México llegó a producir 193.397.587 barriles, lo que equivalía entonces a la cuarta parte de la población de la producción del mundo. Neta que nos hicieron creer que éramos un país pequeño, pero de pequeño no tenemos ni madres. Al fin de ilustrar debidamente lo que las concesiones de esta índole significaron en beneficio de los capitalistas extranjeros, recurramos al propio Doheny, quien escribe: nuestro primer pozo, Casiano, surgió con una producción que creció gradualmente, hasta llegar 10 días después a 15.000 barriles diarios. En nuestro segundo pozo, Casiano 7, septiembre de 1910. El aceite surgió como sorpresa antes de que se colocara la cimentación que hace posible el cierre de los pozos. Este pozo manaba de 60 a 70 mil barriles diarios, quedando por su fin producción al regularse con la válvula en un promedio de 23 mil barriles por día. No mames. La producción del pozo fue introducida en el oleoducto bajo una presión de 285 libras del 20 de septiembre de 1910. Esa misma presión y producción han sido mantenidas hasta noviembre de 1919, cuando el pozo comenzó a dar señales de agotamiento después de haber producido 85 millones de barriles de petróleo. ¿Cómo podemos seguir permitiendo como mexicanos tener una historia de traidores a la patria en el gobierno? O sea, ¿por qué lo seguimos permitiendo, güey? ¿Por qué seguimos dejando que esos partidos existan? Esa es mi pregunta que te hago yo hoy a ti, mexicano. La industria textil. La única industria de transformación que consiguió desarrollarse durante la época porfiriana fue la industria textil, cuya lucha se resolvió en favor de los capitales franceses y españoles. Ciertas condiciones específicas contribuyeron a este desarrollo textil, que no solo hay que abonar al hecho de que en México existen importantes plantaciones algodoneras, sino entre otros factores, al de la elevación de las tarifas aduanales con visitas a gravar la importación de artículos extranjeros. No obstante, conviene aclarar que esta política económica del porfiriato no obedecía al deseo de proteger e impulsar el desenvolvimiento de la industria nacional, sino en realidad el de elevar los ingresos por derechos aduanales y aumentar, de modo tan simplista, los fondos de la nación.
Ya en los albores del porfiriato, durante el año de 1879, existían fábricas de hilados y tejidos en Guanajuato, Puebla y el Distrito Federal, que no bastaban, sin embargo, para cubrir las necesidades del mercado nacional, a pesar del poco poder adquisitivo de nuestra población. Y en las postimerias del propio régimen, la industria textil había obtenido auge con menos de 40.000 trabajadores dedicados a estas actividades en las fábricas de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Jalisco y el Distrito Federal. El comercio. Antonio Manero, en su libro citado ya, estima que la causa fundamental de la intensificación del gobierno exterior en México en esa época se debió, como es notorio, a la abolición de los derechos interiores, que procedía, en verdad, desde la época de la Reforma, pero que por causas fáciles de explicar, como el estado de constantes conmociones porque nuestro país había atravesado, así como por las dificultades del tipo financiero que los gobiernos anteriores del general Díaz habían padecido, no fue sino hasta 1895, cuando realmente entró en vigor, de tal modo, las operaciones del comercio exterior. Crecieron de 154.083.000 que habían importado en 1892 hasta 410.723.000 en 1902. Nótese que lo pusieron hasta con dos signos de pesos. O sea, 10 años más tarde. Por otra parte, tanto en la capital de la República como en los estados, todos, el comercio se hallaba monopolizado por extranjeros. El poder del comerciante extranjero en la capital federal se extiende sin límite alguno por todo el altiplano. El comercio de las costas, dominado por oro, dominado ora por españoles, ora por alemanes, ora por ingleses, tiene sus propias ramificaciones. Trabaja en rivalidad constante con el de la altiplanicie. Así, a medida que el comercio tomaba incremento, el proceso de centralización capitalista influía sobre los pequeños capitales invertidos en el país, negativamente. Los capitales mayores absorbieron a los menores, y los pequeños comerciantes, pauperizados, fueron desplazados poco a poco hacia otro tipo de ocupaciones. Tan pronto como el comercio se desarrolló, nacieron las asociaciones comerciales, la primera confederación mercantil de la República Mexicana, que se constituyó en 1884 con carácter nacional. Las asociaciones de crédito. Tocó su turno a las asociaciones de crédito, por el dominio de las cuales libraron no pocas batallas entre sí los capitales extranjeros, pues suprimidas las capellanías con la reforma, la urgencia de los bancos se hizo patente en la vida económica del país. Fue el gobierno del general González quien comisionó a Daniel Levy a fin de que gestionara en el mercado francés el capital indispensable para la organización bancaria mexicana. ¿No le suena ese apellido? L-E-V-Y. Ahí se los dejo. Levy, cuya honradez se hallaba comprometida por haber dispuesto indebidamente de 30.000 francos de la casa Gautier-Dreyfus, se dio buena mañana para intensar. Se dio buena mañana para interesar en la empresa de los bancos franceses. No obstante, existían no pocas dudas acerca de la autenticidad de los poderes que decía poseer. Más satisfechos todos los requisitos, Levy se puso de acuerdo con Eduardo Noetzlin, agente de los banqueros franceses en Nueva York, para el logro de sus propósitos. El 16 de agosto de 1881, firmaba con Noetzlin el gobierno mexicano el contrato para el establecimiento de un banco que debería tener un capital nacional hasta de 20 millones de pesos, pero que estaba autorizado para comenzar a operar con efectivo de 3 millones de pesos, teniendo el derecho de emitir billetes pagaderos a la vista y al portador en metálico por el triple de su existencia metálica en numerario, o bien en barras de metales preciosos. ¿Ven? El dinero antes no eran papelitos de juguete del Monopoly como nos dan ahorita, güey. Al portador y en metálico por el triple de su existencia metálica en numerario, o bien en barras de metales preciosos. El banco quedaba encargado, como un privilegio, de situar y concentrar los fondos de las rentas públicas. Haría el servicio de la deuda nacional,
abriría al Estado una cuenta corriente hasta por 8 millones de pesos anuales. Los billetes que emitiese serían los únicos admisibles en las oficinas recaudadoras del gobierno federal y tendría la preferencia en igualdad de condiciones en todos los negocios del Estado. La liberalidad del gobierno mexicano no tenía fin. El artículo 4, concediéndole la emisión triple de papel sobre el capital exhibido, le suavizaba el rigor de la ley del timbre hasta medio centavo por los billetes de 1 a 50 pesos y de 1 centavo por los de 100 a 1000. Como si no fuera bastante, el capital del banco estará exento durante los 30 años de la concesión de toda clase de contribuciones ordinarias o extraordinarias existentes en o que se decreten en lo sucesivo. Además, el banco tendrá libertad de explotar, libre de los derechos de exportación, impuestos, ahora que se impongan en lo sucesivo, la cantidad que importe el rédito o producto de las acciones, cada vez que se declare un dividendo. En la inteligencia que los timbres de este contrato sean ministrados por el gobierno. ¡Ay, güey, mi mente! A la fundación del Banco Nacional Mexicano siguió la del Banco Mercantil, cuyos capitales se fusionaron más tarde en fin de construir el Banco Nacional de México, en 1882. Se fundó el Banco Hipotecario. El hecho de que la hegemonía de estas instituciones quedara en manos de capitales franceses provocó la exigente protesta del ministro Yankee ante el gobierno mexicano, quien manifestó su seguridad de obtener los capitales norteamericanos que fueran indispensables si se deseaba el establecimiento de un Banco Nacional. Pero lo que movía en realidad a hacer esta sugestión era el propósito, por demás ostensible, de supeditar los negocios mexicanos a los intereses norteamericanos. Actitud de tal naturaleza tenía ya su antecedente. En 1881, el ministro de México en Francia se dirigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresando: "Se me ha informado que algunas personas de nacionalidad americana, o que creen conseguir capital en los Estados Unidos, pretenden la concesión de un banco. Una concesión semejante sería muy grave, porque un banco nacional es un instrumento financiero con influencia enorme en la política y administración de un país. El capital americano será no solo un instrumento financiero, sino también un instrumento político. Por eso, indiqué a esta secretaría la necesidad de buscar el capital europeo para los establecimientos de crédito. De nada sirvió la gestión diplomática del ministro Morgan, ya que el capital francés sostuvo sus ventajas, siguiéndole en importancia a este tipo de inversiones los capitalistas suizos, españoles, ingleses y norteamericanos". Si de por sí estoy tocanoso por los corajes, imagínate cómo voy a acabar después de leer este libro. Las tierras. El despojo de tierras a los campesinos, favorecido por la arbitraria aplicación de la ley de desamortización de 1856, no tuvo freno. El problema alcanzó proporciones inauditas. Como resultado de la afluencia de capitales extranjeros a nuestro país, lo mismo la ley del 3 de mayo de 1878 como la del 15 de diciembre de 1883, expedidas con objeto de facilitar la colonización extranjera, no operaron sino en el sentido antes indicado. Tanto fue así que basta la historia de una de esas empresas de colonización para formarse una idea exacta de lo que las tales leyes suponían. En el año de 1881 compareció el italiano Francisco Rizzo ante las autoridades mexicanas, solicitando el permiso correspondiente para traer a Veracruz 200 familias de colonos italianos, cuyo número fuese, cuando menos, el de 500 personas. Rizzo recibiría por indemnización de gastos de viaje y manutención de los colonos hasta su llegada a Veracruz 60 pesos por cada colono de ambos sexos mayor de 12 años y 30 pesos por los mayores de 5 que no llegaran a 12 años. Ítem más, recibí una prima de 15 pesos por cada colono mayor de 12 años y de 10 por menores de 12 y de mayores de 5 años. Ítem más, un premio de 5 pesos por colono si se les hacía llegar a México dentro del plazo de 4 meses después del contrato. De todas esas cantidades, se comprometía el gobierno a pagar 25 mil pesos al desembarcar los colonos y el resto un mes después. Para todos los que pensaban que la esclavitud se abolió, que lo piensen dos veces. El afán especulativo con las tierras nació, aparejado al alza de su valor, bajo el influjo de las construcciones ferrocarrileras. Por tanto, las empresas deslindadoras no fueron sino instrumentos de despojo contra los verdaderos dueños de la tierra,
a quienes hizo objeto de toda clase de abusos, ya que, una vez que la nación entraba en posesión de las tierras desocupadas, éstas se ponían a la venta a precios irrisorios. Consecuencia de esta política fue la reducción paulatina de los pueblos. ¿Nunca han escuchado esa teoría que dice que el objetivo de todos estos países de cara pálida era erradicarnos porque saben que no pueden contra nosotros? Yo solo pregunté si la han escuchado. Consecuencia de esta política fue la reducción paulatina de los pueblos. En 1883, las adjudicaciones de baldíos tuvieron su mayor ascenso, pues durante el año fueron expedidos 780 títulos que comprendían una superficie de 3.099.000 hectáreas, títulos por los cuales el Estado recibió 50, 80 y 5 mil pesos. 185 mil pesos. Mendieta y Núñez afirma que de 1881 a 1889 ascendieron los terrenos deslindados de 32.240.373 hectáreas, de las cuales fueron cedidas a las empresas deslindadoras en compensación de los gastos de deslinde 12.693.610 hectáreas, y fueron vendidas o comprometidas 14.813.980 hectáreas, la mayor parte de ellas a los mismos deslindadores, siendo de advertir que el número de individuos, compañías beneficiadas de estos contratos fue solo de 29. En condiciones semejantes, se deslindaron desde 1889 hasta 1892 12.362.292 hectáreas, y de 1904 a 1909 se expidieron a las compañías deslindadoras 260 títulos con 2.646.540 hectáreas, y se otorgaron 1.331 títulos de terrenos nacionales con un área de 4.445.665 hectáreas. En consecuencia, una quinta parte de la propiedad territorial quedó monopolizada por no más de 50 propietarios. Así, la falsa teoría colonizadora solo encubrió el monopolio de la tierra por los favoritos del régimen, con todo donde queda al desnudo el verdadero espíritu de esta ley. Es frente al testimonio del historiador Lázaro Gutiérrez de Lara, quien su relato sobre un episodio provocado por la empresa deslindadora de la región de Papantla, en Veracruz, asienta. Un día de invierno del año de 1895, se presentaron en el valle de Papantla unos agrimensores armados con sus teodolitos para efectuar la medición de las tierras. La población, presintiendo una desgracia, se presentó ante los agrimensores, advirtiéndoles que estas tierras eran de su propiedad, no deseando ni permitiendo, por lo tanto, su medición. Al día siguiente, se presentaron los mediadores escoltados por la policía local para continuar su labor. Los habitantes volvieron a presentar registrándose un choque entre unos y otros. Hubo un saldo sangriento de varias personas. No tardaron en llegar fuerzas militares y policíacas, emprendiendo una verdadera exterminación de la población, sin apiadarse de las mujeres y niños. Imposible determinar el número de víctimas que causaron estas luchas. 10 años después de lo sucedido, cuando yo visité esta región, procurando averiguar las proporciones de esta matanza, los habitantes se negaban a facilitar datos al respecto. Más tarde me enteré que se les prohibió hablar, pues, en más de una ocasión, sufrieron las consecuencias de sus confesiones. Apenas logré saber de las inhumaciones de las víctimas, duraron varios días. Actualmente, toda la región pertenece a 2 o 3 familias. Al leer hoy un contrato de deslinde o un título de propiedad de aquellos, subrayó más tarde el ingeniero Escobar, parece que ve uno en la redacción la imagen de las ideas dominantes entonces. Parece que los terrenos nacionales eran un estorbo para el gobierno, y que aquel que admitía hacerse daño de ellos hacía un buen al público, algo así como una obra patriótica o un favor del gobierno. Empero, nada de esto era accidental, sino que, como el propio ingeniero Escobar lo señala, nacía del desmedido interés de lucro de los concesionarios que invirtieron en aquellos negocios. Yo no sé, aquí les dejo un grabado para la posteridad, mientras terminamos
estos tres capítulos. Me parece bastante interesante la forma en la que está contando la historia. Muchas gracias. Si ya llegaste hasta este punto, regálanos un like. Regálanos un comentario. Dinos qué piensas, güey. ¿Sabías de este tipo de historias? ¿Estabas enterado de este tipo de información de tu país? ¿O simplemente sabías y conocías la historia que nos han dado durante todo este tiempo, güey? Que yo no digo que sea verdad o sea mentira. Sí creo que está incompleta. Y hoy, en el 2023, ¿cómo puede ser posible que todavía haya una corriente política que diga que esta etapa fue la mejor etapa en México, güey? Lo dicen porque saben que no conocemos la historia completa. Lo dicen porque ellos la fueron recortando. Con lo que no contaban era que este tipo de libros se quedaron escondidos en las bibliotecas, esperando a contarnos su versión. Y esperando a que con el paso del tiempo México hiciera lo necesario para cobrar y recuperar todo lo que fuese necesario de esta gran nación. Habiendo dicho lo que dije, nos vemos pronto para continuar con esta lectura. Recuerda que la cultura se comparte, se reparte y se persigue. Yo soy, fui y seré Barbitas. Muchas gracias por venir. Viva México y que chinguen a su madre todos los demás. Nos vemos a la próxima.